sober mind. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash sitting by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, chicas, y bienvenidos un día más al canal, ese canal que tenéis que apoyar, apoyar al like, compartir vídeos y, bueno, en definitiva, puta silla, dar un poquito de apoyo al mismo, ¿vale, chicos? Así que no olvidéis, si os molan los vídeos, suscribiros, me estoy comprometiendo a hacer 2 vídeos por semana, que la verdad es bastante, pero bueno, con ayuda de mi editor y vamos sacándolos poquito a poco. Entonces, hoy quiero tratar un tema que es algo que me venís preguntando desde hace mucho tiempo en las redes sociales y que, bueno, mucho tiempo, este último mes básicamente, y que veo que os preocupa un montón. Y es el tema de cómo sobrellevar las Navidades sin engordar. Cómo no ponerse como una boya en Navidades. Cómo sobrepasar todos esos eventos, esas invitaciones, familiares, compromisos, cena de empresa y demás, sin acabar las Navidades con 5, 6, 7 kilos más, ¿vale? Es una duda súper habitual. Oye, Neko, ¿me tengo que llevar el tupper a la cena de Navidad? No, te despido del equipo, ¿vale? Si lo haces, grabároslo. Si vuestro preparador os obliga a llevaros el tupper, el pescadito asado a la plancha, a la cena de Navidad con vuestra familia, simplemente despedidlo. Así de fácil, porque no tiene absolutamente ninguna lógica. Solo podría ser con alguna excusa, ¿vale? Y esa excusa sería un campeonato, un evento, a un mes, 6 semanas, 8 semanas, ¿vale? O que fueras un atleta profesional que te ganas la vida en esto y te va un evento, unas fotos o algo en esto, si no, no tienes ningún tipo de excusa para hacer esa gilipollez como un piano. No sois más machacas, no sois mejores, no sois más dedicados ni más espartanos por hacer la gilipollez de cuando estás con toda tu familia, sacarte un tupper de pescado blanco con setas, porque lo que merecéis es una toba en verdad, ¿vale? Entonces, eso, dejarlo claro, lo primero de todo, que no seáis los raritos del equipo, ¿vale? Es muy importante saber disfrutar y no ser tan estricto, porque muchas veces los más estrictos son los que menos tiempo llevan en esto, ¿vale? Son los que más la cagan y más se comen en la cabeza con este tipo de cosas. Y ya ni hablar del que se lleva la báscula a la comida de Navidad. Escuchar, ¿vale? Yo estoy en esa cena y os lanzo la báscula por la ventana. Olvidaros, disfrutad de la comida, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer aquí es dar unos pequeños tips, unos pequeños consejos para que esa comida de Navidad, esa cena, lo que hagamos el 31, el 1, el día que sea, sea más llevable, ¿vale? O sea, menos dañino el impacto o sepáis controlarlo más. Entonces, os voy a dar los pequeños consejos de lo que podemos hacer para estas comidas, ¿vale? El primer consejo que os daría es que disfrutéis de la comida, que disfrutéis de vuestra familia, ¿vale? Ese es el mejor consejo que os puedo dar y el que más caso tenéis que hacer. Son fechas señaladas, son fechas para estar en familia, muchas veces familiares que solo los vemos una vez al año. Por lo tanto, tenéis que disfrutar y no pensar tanto en las calorías que estáis comiendo o no estáis comiendo. Prioritario, disfrutad. Disfrutad de la comida, pero disfrutad sobre todo de ese evento social, de esa comida que estáis haciendo, ¿vale? Es el primer consejo que os daría sobre todo. Bien, chicos, con eso claro, ¿vale? El primer consejo, disfrutad vuestra cena y sobre todo, no tanto la comida, porque yo realmente no disfruto la comida, no sé, no comer no me llama, eso es la verdad. Disfrutad sobre todo de la familia, ¿vale? Eso está claro. Consejo 2, reservar vuestras comidas libres para esos eventos, ¿vale? Ser un poquito precavidos. Por ejemplo, lo habitual en las familias es el 24 hacer una cena, el 25 hacer una comida, 2 días seguidos, caen martes, miércoles. La semana siguiente lo mismo, martes, miércoles, 31, cena, 1, comida. Y luego en Reyes también sueles hacerlo. Entonces son una sucesión de varias comidas que tenemos que ir solventando. Entonces, ser precavidos y reservad vuestras comidas libres para esas comidas. Habitualmente los atletas trabajamos con 1 o 2 comidas libres a la semana. Si tenéis una, lo que recomiendo es que el fin de previo o el fin de siguiente os guardéis esa comida libre para los eventos estos, ¿vale? Para el martes o para el miércoles. Para una de las 2 comidas. O si tenéis las 2, simplemente para las 2. Lo habitual es que hagáis las 2. Yo hago una y una, pero porque es que ya veo a los familiares el día 24, entonces el 25 volver a comerme el coche más otra comida con la misma gente y demás, pues bueno, no le veo mucho sentido. Entonces hago una de las 2 y el otro día me lo tiro en casa tranquilamente haciendo cosas o trabajando, que es lo que tengo que hacer. Pero los que tenéis 2 comidas, simplemente ser precavidos, como os digo, reservar vuestra comida de libre para esas 2 comidas y tened en cuenta que no es una comida, sino que son 2. Entonces, ahí es donde entra el juego el siguiente consejo que os doy, ¿vale? Es que tengáis un mínimo de selección de alimentos en la mesa, ¿vale?
Este sería el siguiente consejo, y es que comes con cabeza. Todos sabemos lo que podemos comer, lo que no podemos comer, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más bueno, menos malo. Bueno, ya sabéis un poquito cómo va el tema. Entonces, generalmente, por lo menos, por ejemplo, en mi casa, lo primero que sacan son entrantes, croquetas, bolovanes, todas estas movidas fritas que están que te mueres, pero no es la mejor idea abusar de ellos, ¿vale? De manera paralela, solemos tener ensaladas, opciones de vegetales verdes, crudos, que aunque seguramente esas ensaladas no sean las más limpias del mundo, que pueden tener, yo qué sé, queso de cabra, nueces con más grasas o más calóricas, o salsas, seguramente que es una mejor opción que ponerte hasta el culo de croquetas, ¿vale? Que te quieres comer tres croquetas, te comes tres croquetas, pero no te comes 20, ¿vale? Le dejas comer a tu primo y a tu tía croquetas. Entonces, no abusas de ellos. Si tienes que llenarte y tienes mucho hambre y sufres la ansiedad porque durante todo el año estás pasando hambre porque haces las cosas como el culo, ¿vale? Eso es problema tuyo. Y llegas con ansiedad a esa cena, controlarlo. Si tienes que llenaros de las opciones de vegetales o entrantes verdes, ¿vale? Sería lo más inteligente. El plato fuerte generalmente va a ser un pescado o una carne, ¿vale? Yo qué sé, puedes hacer faisán, cordero, pescado rape, yo no sé lo que habéis en cada casa. Pero generalmente el segundo plato es un plato fuerte, ¿vale? Generalmente a base de proteína. Entonces simplemente comeroslo sin comeros la cabeza, ¿vale? Tan sencillo como comeros el plato, es una fuente de proteína. Seguramente llevará una salsa que no debáis de comer, lo que sea que no debáis de comer, pero da absolutamente igual, no es una diferencia de calorías brutal que te vaya a condicionar, ¿vale? Entonces, simplemente comer ese segundo plato y controlar un poquito los entrantes. Por ejemplo, en mi casa hay un tercer plato, no sé por qué hacen un primero, un segundo, más de lo mismo, tener un poquito de lógica, ¿vale? Si es un plato que veis a base mucho frito, mucha salsa, yo qué sé, muy grasiento, no lo sé, pues intentar comer una ración menor, y las raciones mayores o con lo que os vais a llenar son con las comidas como vegetales verdes, fuentes de proteína, etcétera, ¿vale? Aunque no sean todo lo limpio del mundo, ni estén hechos a la planchita y demás, porque ahí no lo podemos elegir. El siguiente consejo que me gustaría daros es que los postres, en gran medida, que los evitéis. Ahora que no me salga el iluminado de ahí de turno de, oh, sí, claro, con el azúcar vas a provocar un pico de insulina y toda esa grasa, sí, sí, si te crees que no lo has provocado ya con lo que has comido, es que tienes muy poquita idea de lo que estamos hablando. El problema de los postres, principalmente, es que tenemos mucha capacidad de comer muchas calorías con relativa facilidad, ¿vale? Es el problema real de los postres, aparte de la cantidad de azúcar que lleva, de la cantidad de carbohidratos, de la cantidad de grasas que lleva, generalmente no son muy buenas. Los postres dulces son relativamente fáciles de comer. Te comes 2-3 trozos de tarta, te has quedado como nuevo y te has metido 600, 700, 800 calorías extra que las podías haber evitado o comido en otra cosa. Entonces, el tema de los postres, más de lo mismo. Si te apetece un postre, te lo comes. Pero el tema del postre, tratarlo con un poquito de moderación, ¿vale? Simplemente no abusís de ello. Si os tenéis que llenar, llenaros con otros platos, y al postre no lleguéis con tanta hambre, que lleguéis con una ansiedad al postre brutal y te comas la copa de helado de tu tía, la de tu abuela, la del vecino y la de todo el mundo, ¿vale? Entonces, simplemente en moderación con los postres, ¿vale? Selecciona los alimentos de calidad en la cena, es lo más importante que tenéis que hacer. Por otro lado, el alcohol es un punto muy, muy importante a tener en cuenta, que sería el siguiente consejo que os doy, que es que el alcohol, o suprimirlo si no soléis beber como yo, o simplemente evitarlo o moderarlo el máximo posible. El alcohol es una fuente de calorías relativamente inútil, ¿vale? Cada gramo de alcohol aporta calorías, y hay que quemarlas, ¿vale? Y son calorías, además, totalmente vacías, sin ningún tipo de funcionabilidad o que se puedan aprovechar por el cuerpo humano. Por lo tanto, simplemente son calorías que tienes que quemar, y que no te aportan realmente nada. Por lo tanto, que te tomes una copa de vino, una copa de champán, dos copas de vino, dos copas de champán, está bien, no pasa nada, ¿vale? Incluso las dos comidas, está guay, son navidades. Pero luego no te pongas tibia cubatas o la de Dios que viene después, que es el problema real, sobre todo cuando ese tipo de bebidas están mezcladas, esas bebidas alcohólicas están mezcladas con bebidas azucaradas, donde ya estás agravando muchísimo el problema. Entonces, el alcohol no lo vamos a suprimir por completo, porque una copa de vino me puedo tomar yo, me gusta, o una copa de champán puntual, un día puntual, lo podemos consumir, pero no ponerte macareno a ello, ¿vale? Y sobre todo las bebidas muy alcohólicas, con mucha cantidad de alcohol, que al final te van a aportar más calorías vacías, evitarlas. Por otro lado, chicos, podríamos hablar aquí ya con estos pequeños tips que os he dado de cómo sobrevivir en las comidas de Navidad. Espero que más o menos os haya quedado claro. Ahora estaría bien hablar de métodos de compensación o de supercompensación después de estas comidas. Vamos a dejarlo claro, que no es la manera correcta de corregir las cosas. Me refiero, yo un día me pongo hasta el culo, el día siguiente hago una hora más de cardio, no estoy mejorándolo, no estoy corrigiendo las cosas, simplemente estoy quitándole algo de peso, pero ni mucho menos estoy paliando todo lo que he hecho el día anterior. Dicho eso, claro, que no es una manera de arreglarlo, simplemente es una manera de poner un parche parcialmente al problema que hemos generado,
podemos compensarlo de algún modo cuando tenemos este tipo de comidas o donde sabemos que vamos a aportar más calorías de la cuenta sin quererlo. Sí que es cierto que no veo mal que el día siguiente aprovechemos para hacer algo de cardio o hagamos, si tenemos media hora de cardio todos los días, ese día hagamos 45 minutos y el siguiente 45, porque eso nos pasa un poquito. Pero si os dais cuenta, 15 minutos de cardio para un atleta como yo, con mi peso, al ritmo que yo lo hago, 15 minutos de cardio son 150 calorías. 150 calorías. 150 calorías te lo has comido en 3 cucharadas del postre que te comiste ayer. Simplemente comete 6 cucharadas menos y será infinitas veces más eficiente, ¿vale? Teniendo en cuenta más que tenéis dos comidas seguidas, una al 24, otra al 25, una al 31, una al 1, ¿vale? Entonces será infinitas veces más eficaz, infinitas veces más eficiente que os privéis en ese tipo de comidas o ese tipo de alimentos muy calóricos que al día siguiente intentar quemar 1000 calorías de más haciendo cardio, que al final te supone 2 horas de cardio para quemar esas calorías, ¿sabéis lo que os quiero decir? Entonces no es una manera de arreglarlo. Pero sí que es cierto que al día siguiente subir un poquito la intensidad del mismo, trabajar con un poquito más de intensidad y hacer aumentar un poquito la duración del mismo es una herramienta inteligente para, supercompensar un poquito el desastre que hemos podido hacer el día anterior, ¿vale? O si no ha sido un desastre, el exceso que hemos hecho el día anterior. Decir que compensar, supercompensar con comida, eliminando comida del mismo día o de los días posteriores no me gusta, a no ser que os hayáis pasado excesivamente. En el único caso que contemplo el quitar comida, por ejemplo, el 31, perdón, el 24, me voy por las ramas. El 25 me pongo como el Kiko. Has jodido gorda, las cosas como son, y no lo vas a arreglar a lo que hagas, ¿vale? Eso concienciaros para que hagáis bien las cosas. Pero sí que sería inteligente ahí intentar meter algo menos de comida, por ejemplo, el 25, lo que te resta el día, o incluso plantearte un ayuno porque vas a tener el estómago hecho una mierda y sin duda tienes que quitar calorías para intentar arreglarlo, que seguramente es inevitable que cojas peso, pierdas condición o simplemente empeore un poquito tu físico por ello, ¿vale? Pero ha sido porque te has pasado. Yo estoy hablando de selección de alimentos, de seleccionar lo que puedes comer, de evitar el alcohol, de los postres moderarlos, largo, etcétera. Si no haces ni caso a todo eso, pues bueno, no nos queda otra que intentar compensar de algún modo, ¿vale? Sería una medida un poquito desesperada para mi gusto, pero muchas veces no puede quedar otra. Y a cuenta todo esto de la gente que no consigue controlarse en las comidas de Navidad, gente que sufre de ansiedad, gente que lleva a una comida libre o a estas comidas y es que está contando las horas para ver todo lo que va a comer y cómo está a reventar, o yo no me voy a poner hasta el culo. Simplemente tenéis un problema, ¿vale? Tenéis un problema de ansiedad, las cosas como son. Y eso generalmente es culpa de no hacer las cosas bien a lo largo del año, o estar extremadamente capado, o en nivel de calorías, o en riqueza nutricional, o en ser demasiado poco permisivo con tu alimentación a lo largo del año, derivan problemas de ansiedad. Entonces, si eres de los que llega a esas comidas como diciendo, bueno, me voy a poner hasta el culo, voy a reventar, tenéis un problema y tenéis que vigilar vuestra alimentación hacia atrás, a ver qué estáis haciendo o realmente qué no estáis comiendo que requeriréis de comer. Hay gente que es muerta de hambre todo el año, pero bueno, son casos muy, muy puntuales. Una dieta que siga una dieta equilibrada durante todo el año, realmente no tiene que llegar a una comida libre, no tiene que llegar a una comida de Navidad con la mentalidad de que va a destrozar el buffet, va a destrozar la comida, se va a comer la comida de todos sus primos pequeños o les pega una toga, ¿vale? No tenemos que llegar con esa mentalidad, sino es que realmente estamos haciendo mal las cosas. Entonces, chicos, si sois uno de estos atletas, valorar qué estáis haciendo previamente, lo que estáis comiendo, porque algo está fallando ahí, ¿vale? Y conozco muchos atletas con ansiedad y con este tipo de problemas. Una comida libre, tenéis que tener una relación buena y sana con la comida, y contemplar una comida libre o contemplar una comida o un evento familiar tendría que ser contemplarlo como una comida más normal y corriente, que simplemente la vais a afrontar con total normalidad. Tener una relación sana con la comida es terriblemente importante, ¿vale? Porque todo el resto nos va a llevar a trastornos alimenticios, pero como os digo, eso no es cosa de un día ni de dos, eso es cosa de una extrapolación de cómo hacéis las cosas a lo largo del año prácticamente. Y chicos, con este muy breve vídeo, espero haberos echado un cable con todas vuestras inquietudes, toda esta gente que me preguntáis, sobre todo por Instagram, ¿vale? Que os dejo aquí mi Instagram, por cierto, de Angelo IFBB Pro, ¿vale? Bien bajo. Os espero haber ayudado con toda esa gente que tenéis todas esas dudas de cómo llevo la Navidad, y os respondo a todos de una con un vídeo. Todos esos emails de mis atletas, oye, ¿cómo la cena Navidad? Aquí tenéis toda la respuesta, ¿vale? Simplemente os digo, disfrutad, seleccionar un poquito los alimentos y la comida, moderar el alcohol, moderar los postres y simplemente afrontar las comidas con total naturalidad, que no creo que nadie de los que vea este vídeo, muy pocos, vaya a competir en el Arnold Ohio en enero y tenga que privarse de algo. Lo dicho, espero haberos ayudado mucho, espero que apoyéis este canal y espero, chicos, que compartáis este vídeo con vuestro amigo, el que se coma hasta los platos después de haber comido, la ansiedad que tiene, que le echéis un cable, que os haya ayudado, que le deis a suscribir y nos vemos a la próxima, chicos. ¿Queréis ver a Pepito? ¿Pluto?
¿Qué haces durmiendo ahí arriba, tío?